con nosotros, bueno, la doctora Nancy Álvarez, en nuestro segmento Pregúntale a la Sexóloga, y ella está contestando las preguntas que todos ustedes, los televidentes, bueno, pues llamaron a la línea y aquí estaban con sus dudas. Doctora, dice Iván de Freeport, Long Island, bienvenida. Gracias. Que toma la píldora Viagra y esta es su tercera prescripción. Dice que la Viagra no lo ayuda, que le da dolor de cabeza y en el ojo, y qué sugerencias tiene para él. Fíjate, primero que nada hay que determinar si de verdad tú tienes que tomar eso. Hay gente que toma la píldora Viagra de su cuenta. Uh-huh. Hay que ver qué te pasa. Si de verdad necesitas una píldora, puedes cambiarte a otra si tu médico, si esa no te funciona bien, porque hay tres. Y yo hago mucha insistencia ahora en qué estás comiendo y en las hormonas. Porque comemos muchas cosas uh-huh. cargadas de estrógeno. Y entonces las hormonas naturales son necesarias en los hombres y en las mujeres para luchar contra el estrógeno que tenemos en el cuerpo. Okay. Porque eso tiene que ver con que la tripita no funciona. Ay, Dios mío. Ok, doctora, tenemos a Rafael de Yonkers. Dice, tengo 73 años. ¿Tiene relaciones sexuales? ¿Qué? 3 veces o más al día. Y está bien de salud. Tiene la presión alta un poco y quiere saber si esto es normal. A esa edad, doctora, está bien activo. Eso le hace bien. Si tiene la presión alta, vaya a su médico, pero tenga cuidado que no me le vayan a dar algo que me le quite esa actividad, porque hay algunas pastillitas de la presión que tumban la naturaleza, como dice la gente del campo, o sea, tumban la erección. Pero la presión alta tiene que cuidársela, eso, y es por su edad también. Ya esa edad, haga ejercicio y vaya a su cardiólogo. Bueno, bastante activo que está, doctora. Y sí. Dice una señora de Jersey City que ella tiene una amiga que en el 2001 su esposo le fue infiel y ella se quedó con él. Viven en la misma casa pero no tienen relaciones sexuales, tienen 3 hijos, nada más vive un hijo en la casa. ¿Qué dice usted que ella debe hacer? Eso de no tener relaciones sexuales, esos son amiguitos. O sea, yo no considero que una pareja que no tiene vida sexual es pareja. ¿Estamos claros? Uh-huh. Eso hay que resolverlo. Y uno nunca se queda en una relación por los hijos, porque los hijos se van. Y además, acuérdate que la relación de pareja es como el modelo que el niño debe copiar. Y si entonces, ¿qué modelo va a copiar? Que sí, hay que estar ahí sin tener sexo y sin demostrar afecto. No. Nunca se queda uno en un matrimonio solo por los hijos. Muy mal. Bueno, doctora, nos queda un minuto. Vamos a Laura del Bronx. Dice que ella es divorciada. Laura hace un año que tiene con una nueva pareja haciendo relaciones sexuales, pero no llega al orgasmo con él. Y que él cree que sí. ¿Qué consejo tiene para ella? Laura no le ha dicho a su pareja que no llega al orgasmo. O sea, que ella lo finge, doctora. Eso está muy mal. Terrible. Porque imagínate, tú tienes que pelear tu orgasmo. Cada quien es responsable de su orgasmo. O sea, que si tú no estás teniendo orgasmo, tienes que sentarte con tu marido y decirle, mira, amigo, vamos a ver qué vamos a hacer, más dedito, más boca, pero más tiempo para mí. Pero tengo que lograr mi orgasmo. Ya lo saben. Lo que pasa es que a veces temen comunicarse. La comunicación tiene que ser bien abierta. Ya ustedes lo saben. Claro, Ana de Yonkers. Sí. Tiene 6 meses embarazada. Dice que no tiene apetito sexual durante su embarazo y quiere saber si esto es normal. Y dice que se siente pesada, que este es su tercer embarazo. Bueno, sí. Cuando uno tiene una barriga, uno se siente pesado. Es como prestarle su cuerpo a otro. Pero que no tenga sexo durante todo el embarazo, eso es muy peligroso. Porque acuérdate que la comida de los hombre es esa. No le juegue con su comida, mira a ver qué vas a hacer, trata entonces de complacerlo, porque si no hay cuernitos para ti y pronto. Ay, Dios eso mío, viene. Okay. Eso viene. Vamos, doctora, como siempre, usted nos encanta cada vez que viene aquí. Yeah. Y recuerden que ustedes pueden ver a la doctora de lunes a viernes por Telefutura en ¿Quién tiene la razón? Y tenemos que agradecerle porque están muy bien los ratings al pueblo de Nueva York. También quiero invitarlos porque voy a estar aquí el 2 y el 3 uh-huh. en el Amber Room con un show para toda mi gente que se llama Solo para Hombres y para mujeres bueno, también. Bueno, ya lo saben, de 3 a 4 de la tarde en Telefutura. Sí, señor. Y ese show yo no me lo pierdo. Debe ser solo para hombre picante. Ay, Dios mío. Vamos a enseñarle muchas cosas. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Antonio, este, mire, la comida de Antonio, doctor, usted lo dijo. No tengo más ustedes que hablar. ¿Cómo está usted?